Y se llama Eurobonos Optimizando el Financiamiento Externo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tema? Ya es un poco lo que habíamos conversado. Si puedes ver en esta presentación, en los próximos 4 años se vencen un grupo importante de pagos que tenemos que hacer. ¿Ah? Son más de 4 billones de colones, 4 millones de millones de colones en el 2023, otros 4 billones de colones en el 2024 y un poquitito menos en el 2025 y 2026. Pero ¿sabes cuál es el problema de financiarnos en el mercado local? Que Señor. el mercado local presta a corto plazo. ¿Y esto qué va a hacer? Que este vencimiento que tenemos acá en el 2023, mucho se va a pasar aquí para el 2028, que ya de por sí tengo que pagar 2.5 billones de colones. Y esto se va otra vez a convertir en una torre grandísima. E igual va a ir ocurriendo con cada uno de estos pagos. Nosotros, como ves aquí, para el 2037, por ejemplo, 2038, prácticamente no tenemos vencimientos. Necesitamos un mercado que nos permita ir más allá. El mercado internacional, el plazo de vencimiento, el plazo de maduración de la deuda es 11 años. Eso significa que yo podría pasar una parte de esto del 2023 al 2033 o al 2034, una parte del 2024 al 2036 y 2037, 38. Si vos ves aquí en esta parte larga, después de 10 años, prácticamente no hay vencimientos. Yo no puedo estar enfrentando estos vencimientos tan altos en estos años tan cortos sin un instrumento que me permita ir a colocar a un plazo amplio. Y eso solo ocurre con eurobonos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo me quedo en el mercado local, la economía costarricense tiene una limitada capacidad de ahorro interno. Si ves aquí la diferencia entre la formación bruta de capital y el ahorro, neto, es las necesidades de recursos que tiene el país. Yo podría consumir todo el ahorro nacional hoy. Y esto genera un problema porque disminuye el crédito al sector público como proporción del PIB. Si vos ves, en un lapso de menos de 5 años, hemos pasado del 46% que había en el 2017 a un 40% en el 2000. En febrero del 2022. Y aquí hay otro tema que es importante. Los mercados internos son muy pequeñitos acá. Costa Rica es este punto rojo en donde si vos ves la deuda interna como proporción del PIB es como un 45% y resulta que los depósitos en el sistema financiero como proporción del PIB son 45%. Sin ahorro internacional, nosotros no somos capaces de cumplir nuestras necesidades de financiamiento. Y esto tiene una consecuencia, y es el costo relativo de la deuda. Este punto rojo acá es Costa Rica. Y si vos ves, está por encima de casi todos los países en donde teniendo una relación deuda-PIB más o menos del 70%, 65%, tenemos un 5% del PIB lo pagamos en intereses. Eso quiere decir que tenemos una deuda muy cara. Solamente para ponerte a comparación, Grecia tiene un nivel de endeudamiento altísimo y sin embargo la proporción de intereses que paga por esa deuda es muy bajo. ¿Cuáles las opciones que tenemos? Colocar en los mercados internacionales. También te digo que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa en donde nuestro interés es que abramos el mercado de deuda local para que inversionistas internacionales puedan venir. Y eso quiere decir que vos vas a poder pasar la calle y pedir en la otra cuadra. O perdón, al revés, que la gente de la otra cuadra pueda ir a tu cuadra a ofrecerte plata. Y eso es un tema importante. O los contratos de colocación, que son como contratos mayoristas de deuda. ¿Cuál es lo que estaríamos buscando? Disminuir la presión de las tasas de interés. En los últimos años, en los que se ha emitido eurobonos, la tasa de interés ha bajado en 400 puntos base. Hoy, las tasas de interés están bastante altas.
lo están viendo los costarricenses cuando pagan los créditos de su vivienda, lo están viendo cuando pagan las deudas que tienen por vehículos, etcétera. Y eso tiene un impacto porque también afecta a los costarricenses. Menores tasas de interés permiten que más proyectos de inversión sean viables y eso va a permitir mayor crecimiento económico. También, como te dije, el mercado local de deuda es de muy corto plazo y eso toma un riesgo. Entonces, cada 5 años vamos a tener que estar yendo a pedirle plata a la gente y eso de ahí tiene un riesgo. Si nosotros alargamos el plazo de vencimiento de estas deudas, vamos a tener mucha mayor capacidad de poder, volvernos a financiar. Permite una diversificación de los inversionistas. Es interesante, los fondos de pensiones compran mucho los títulos de Costa Rica, pero no hay en el mercado. Y si no hay en el mercado, va a haber muy pocas posibilidades de que mejore nuestro perfil de deuda. Todas las calificadoras de riesgo están esperando la aprobación de eurobonos para poder llegar y decir, sí, este título no es una pintura de un autor desconocido, no, este es un título de alguien que viene regularmente al mercado y usted lo puede conocer y tiene un mercado secundario importante y es un título líquido. Y por último, con el ingreso de los dólares estaríamos disminuyendo el riesgo cambiario, porque si no podemos conseguir dólares para pagar dólares con los vencimientos de la deuda externa, vamos a tener que ir al mercado local a comprar dólares. Como te decía, hay una percepción de riesgo muy buena de Costa Rica y casi todos hablan de la necesidad de mejorar la calificación de Costa Rica y esto se refleja en el mercado. Este gráfico que está aquí a la derecha es la diferencia entre el ENVI para Costa Rica y otras regiones del mundo. El ENVI es como la tasa, el diferencial de tasas entre lo que pagan por un bono de los Estados Unidos, que es triple A, y lo que estaría pagando en el mercado local. Si vos ves en enero de este año, Costa Rica tenía un ENVI que estaba por encima del ENVI de los demás. Para el caso de Latinoamérica, estábamos 112 puntos base y con respecto al resto del mundo éramos casi 177 puntos base. Pero el comportamiento razonable y el compromiso con el control del gasto del gobierno reflejado en las evaluaciones que ha estado haciendo el Fondo Monetario Internacional y las presentaciones de presupuesto, por ejemplo, que Bank of America dijo que era un presupuesto realmente fuerte, para decirlo de alguna manera, nos ha permitido que haya mejorado ese perfil de riesgo. Y hoy, a noviembre del 2022, nosotros estamos con un ENVI por debajo del resto de Latinoamérica de 107 puntos base y por debajo del resto del mundo de casi 50 puntos base. Y eso quiere decir que los inversionistas están viendo una excelente oportunidad de invertir en títulos de Costa Rica, no solamente por la capacidad de pagar los eurobonos que vencen, sino también por la posibilidad de seguir en el mercado participando. Yo creo que aquí es importante señalar varios mitos que se han estado señalando y que realmente a veces uno no entiende a algunos economistas y algunos políticos cuando hablan de que eurobonos significa más deuda. Los eurobonos no representan más deuda. Ya de por sí tenemos que pagar 1.800 millones de dólares en el 2023 y apenas estaríamos con 1.500 como autorización para poderlo emitir. Así que lo que estamos haciendo es pagando una deuda que ya existe y que hay que pagar. El otro tema que se ha dicho es el impacto sobre el tipo de cambio. Ya de por sí tendríamos que pagar en dólares los vencimientos de dólares. Nosotros no podemos llegar y decirle a los inversionistas que les vamos a dar colones. Así que los dólares tendríamos que comprarlos nosotros en el mercado local si tuviésemos que endeudarnos en colones para poder pagar dólares. Hablar de que primero tiene que haber reactivación económica y luego eurobonos es una falacia, porque uno de los componentes importantes de la reactivación económica es tener
cifras macroeconómicas estables y en particular tasas de interés que incentiven la actividad productiva de los costarricenses. Como te lo dije al principio, en norma general, las tasas de interés han disminuido 400 puntos base después de la emisión de los eurobonos. Y eso significa mayor posibilidad de financiar proyectos productivos. Otro mito que se ha dicho es que para que podamos gastar más, la Asamblea Legislativa define la capacidad de gasto. Hay que entender algo. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto de la República, le dice el máximo gasto que puede hacer el gobierno es este. Así que ya no podríamos gastar más. Es mentira porque nosotros no podríamos presupuestar más allá de lo que la Asamblea Legislativa nos autorice. No podríamos gastar más. El otro tema es que ¿por qué no multilaterales? Mire, la capacidad de los multilaterales de prestarnos depende de las inversiones que nosotros hagamos en ellos. Y a lo largo de estos últimos años hemos, accedido a una parte importante de recursos de organismos multilaterales y no tenemos una capacidad de poder pedirles 4,000 millones de colones. Otro mito muy generalizado, dicen que los eurobonos van a salir más caros. Como te pude mostrar, la deseabilidad de los títulos de Costa Rica y la posibilidad de una autorización de eurobonos va a mejorar nuestra calificación y nos va a dar la oportunidad de tener mejores tasas. Y además, como te dije, la posibilidad no solamente son mejores tasas, es que hayan recursos. Esta subasta que te dije, en donde prácticamente no pudimos colocar nada, muestra la situación del mercado local.